Buenas noches, Elmer. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Bienvenido. Muy buenas noches, ingeniera. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 5 de Excel básico. Este día estamos iniciando la semana número 2, que corresponde a lo que es la sección 2 de nuestra aula virtual. Quiero invitar a cada uno de ustedes que no me esté dejando las actividades al final, porque si no, los de inglés corporativo se van a empezar a comunicar con ustedes. Ya el día de ayer estuvimos finalizando la sección número 1, entonces quiere decir que este día para los de inglés corporativo ustedes tendrían que haber ya finalizado todo el contenido y las autoevaluaciones o pequeñas evaluaciones que se encuentran en el aula virtual. Entonces quiero pedirles el favor de que siempre estén pendientes de ir realizando las actividades que se encuentran en el aula virtual. Dentro de este curso hay un equipo bastante grande que está apoyando a cada uno de ustedes para cualquier dificultad que tienen, tanto en la parte técnica o si usted se ha retrasado y tiene algún inconveniente. Con gusto se encuentran en el grupo de WhatsApp las personas encargadas de poderlos apoyar. Y en la parte de información y todo la parte de lo que es el contenido, pues está mi persona para poderlos apoyar en cualquier duda que ustedes tengan. Voy a compartir lo que es nuestra aula virtual. El día de ayer ya les comentaba de que estábamos iniciando este día con la sección número 2. Quiero nuevamente repetirles que para la sección número 2
Además de toda la información que ustedes van a encontrar acá de los cuatro temas que corresponden a esta semana, también tenemos lo que son videos tutoriales, los cuales ustedes pueden descargar las plantillas y poder también ir realizando en conjunto con el docente como él va explicando. Además de eso, tenemos lo que son los pequeños laboratorios. Siempre trabajamos con tres laboratorios acá en sección número 2, pero si ustedes ven, acá hay un apartado adicional que es un examen de medio curso que ustedes también tienen que realizar. Este examen de medio curso que se encuentra acá, mire, consta de 8 preguntas que ustedes tienen que ir contestando. Y todo eso va sumado a las actividades que ustedes hacen acá en el aula virtual. Quiero, por favor, pedirles a todos aquellos que todavía no han finalizado sección 1, que por favor lo realicen. Recuérdense que ustedes tienen que completar el 80% de las actividades para que a ustedes se les pueda otorgar el diploma. Si no es que el 100%, que sería excelente. Además de eso, poder ingresar a las clases síncronas para que también hagan un complemento del 80% y también se les pueda otorgar lo que es el diploma. Recuérdense que esta es una oportunidad o una beca que les han dado a cada uno de ustedes para que puedan prepararse en el inicio de Excel básico. Si ustedes finalizan con éxito este curso, ustedes pasarían a Excel intermedio y así sucesivamente hasta finalizar lo que sería Excel avanzado. Entonces, invitarlos, tanto a los que se encuentran acá como los que después visualicen el video, a que puedan ingresar al aula virtual e iniciar con cada una de las secciones. Nuevamente vuelvo a decirles, las secciones están abiertas todas, entonces usted puede ir a su ritmo realizando las actividades y viendo en este caso pues, los contenidos que se encuentran acá, para que cuando usted ingrese a la clase, usted ya sepa de lo que yo voy a hablar y poderles explicar en este caso, pues, cosas adicionales sobre el tema que vamos a ver. Este día, miren, vamos a ver un tema bastante de lógica en Excel. Vamos a iniciar con lo que son las referencias relativas y absolutas. ¿Cuántas veces hemos querido realizar rangos hacia abajo y no nos da alguna operación? Y Excel tiene tres formas de trabajar referencias, ya sea en este caso relativas absolutas y también llamadas mixtas. Entonces ahora vamos a ir realizando ejercicio por cada una de las referencias para que ustedes vean la forma de poderlo trabajar. Les voy a iniciar con la parte como básica o fácil para que ustedes puedan comprenderlo. Después nos vamos a ir a un ejercicio en el cual está un poco más complicado, donde voy a iniciar de mi parte. Nuevamente es una tarea que les voy a dejar en lo que es nuestro grupo de WhatsApp, donde ustedes van a finalizar el ejercicio. ¿Por qué? Porque este tema que vamos a ver este día es importante en lo que es el inicio de Excel. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que ustedes tengan, con gusto la pueden hacer. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes en el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas. Cuando yo hablo de una referencia, nosotros tenemos tres formas diferentes de poderlas trabajar. Una de ellas es la referencia relativa, otra es referencia absoluta y otra es referencia mixta. Es importante que este día usted busque la lógica de Excel. Cuando nosotros trabajamos en Excel, tenemos que buscar la lógica de él. Es importante que reconozcamos qué hace Excel en esta cuadrícula para que yo pueda obtener un resultado. Así como Excel nos facilita realizando acciones en las cuales fácilmente yo puedo obtener un resultado. También Excel me permite poder colocar un signo de dólar tanto a la columna como a la fila para que ella no se mueva y ese valor yo pueda multiplicarlo con varios valores que yo tengo en esa celda.
pero es necesario que usted comprenda la parte que corresponde a la teoría para que podamos pasar a un ejercicio práctico y le sea más fácil comprender cada una de las referencias que tiene Excel. Voy a iniciar hablando de la referencia relativa. Dice que una referencia relativa es una fórmula como A1, en este caso nos estamos refiriendo a una celda, y dice que se basa en la posición relativa de las celdas que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente, así como que yo hablara de la acción de igual a 1 o, en este caso, igual a 2. Voy a pasarme en este momento para mi libro de Excel para que vayamos viendo cada una de las tres formas de referencia que tenemos en Excel y que sea mejor comprensible para usted. Decía la referencia relativa en la parte teórica que ella se va a ajustar automáticamente cuando yo desplace hacia abajo. Cuando nosotros tenemos valores en diferentes celdas, vean que acá yo tengo este ejemplo. Ustedes pueden ver que en la columna A tengo cantidad y en la columna C tengo precio unitario. Quiere decir que en la columna D me está pidiendo el precio total. Quiere decir que yo tengo que multiplicar cantidad por precio unitario para obtener un resultado. Me dice la referencia relativa que Excel trabaja en columnas y trabaja en filas. Eso es lo que hace Excel cuando yo quiero trabajar con una referencia relativa. Él me trabaja columnas o me trabaja filas. Entonces acá, miren, para poder crear una referencia con un operador aritmético, lo que tengo que hacer es igualar, irme a la celda, y esto es importante para ustedes que están conociendo Excel. No es lo mismo que yo me enfoque en el valor que se encuentra dentro y me olvide de la celda donde se encuentra el valor. Si yo cometo este error de multiplicar el valor que se encuentra en la celda y estoy acostumbrado a realizar esta acción, quiere decir que ustedes han trabajado siempre a pie o cualquier usuario que no sabe trabajar celdas realiza las acciones en cada una de las celdas. Pero esto sería fácil en este momento con este ejemplo porque son solamente pocos valores que tengo acá. Pero nosotros siempre pensemos en cantidades grandes que nosotros tenemos en una hoja de cálculo. Hacerlo a pie se incrementa el tiempo en realizar esta acción. Y fíjense acá, miren, si yo trabajo sobre el valor que se encuentra en la celda y me olvido de la celda donde se encuentra el valor, automáticamente al desplazar hacia abajo yo tengo un error. Sí está bien la operación, pero quiero que se den cuenta que al agarrar los valores que están dentro de la celda, no estoy cumpliendo con una referencia relativa. Entonces, la forma en la cual yo puedo trabajar una referencia relativa es agarrando la celda, que en este caso sería 5, y multiplicándola por 5. No me tiene que interesar las cantidades que se encuentran adentro, sino la celda donde se encuentran esas cantidades. Vean, por favor, que ha agarrado a 5 multiplicado por C5 y al darle Enter, automáticamente yo obtengo un resultado. Lo mejor de todo esto es que al desplazarme para abajo, automáticamente, decía la teoría, que las referencias van cambiando. Si usted visualiza la barra de fórmulas en este momento, yo tengo A5 y C5.
Si bajo, tengo a 6 de 6 y así sucesivamente hacia abajo. Cada una de las celdas va cambiando cuando yo desplazo hacia abajo. Esto es una referencia relativa. Excel trabaja de columna a columna o puede trabajarme en una sola fila y yo estoy obteniendo un resultado. ¿Por qué? Porque la información que yo tengo acá, automáticamente las celdas van cambiando y yo estoy obteniendo mi resultado. Ya ahorita, Edwin, ya ahorita me hace la consulta. Solo quiero terminar acá de explicarles esto. Fíjense acá, miren, si yo, por ejemplo, acá cambiara al valor 12, no voy a realizar un cambio acá, porque automáticamente, miren, se ajusta al valor que yo tengo acá en la celda para poder realizar el cambio. Dígame. Dígame. Sí, yo tengo una pregunta, es relativo a la ecuación que hizo de A5 y C5. Para hacer esa operación usted usó su teclado numérico, ¿verdad? O... Uh-huh. Ah, ok, perfecto. No se toca nada de lo que es el programa de Excel, sino que el teclado numérico, ahí se hace la operación. Sí, para colocar el operador aritmético sí utilizo el teclado. Pero para realizar la acción de colocarme en las celdas, lo hago con el mouse. Nuevamente voy a hacer acá la acción. Miren, yo igualo y eso lo hago con Shift 0. Shift 0 me ayuda a poder igualar. Entonces acá, para agarrar la primera celda, doy un clic. Coloco el operador aritmético, en los cuales nuestro operador aritmético de multiplicación no es una X, sino que es el asterisco. Y ahora nuevamente vuelvo a agarrar la siguiente celda, que sería C5. ¿Saben? La mayoría hace esto y qué buena la consulta que usted me hace. Cuando igualamos, lo que hacemos es colocar A5 y multiplicamos en este caso por C5. Pero quiero decirles que esto puede llegar a confundir a usted. Ahorita las celdas casi están unidas, es una columna de separación, pero ¿qué sucede cuando la acción es más grande? Me puede impedir o colocar acá una acción que no es correcta. Por eso lo importante para poderlo trabajar de una forma correcta es que usted se vaya a la celda y dé un clic, coloque el operador aritmético que necesita y nuevamente le vuelva a dar clic a la celda. Es de seleccionar la celda. Entonces. Exacto. Con esto estoy haciendo referencia exactamente a la celda. Y pueden visualizar también que se vuelve intermitente porque en ella yo ahorita tengo una acción, o sea que la tengo activa aunque no me encuentre dentro de ella. Entonces muy bien, ahora yo doy Enter. Nuevamente me posiciono y arrastro hacia abajo. Y ahora ustedes pueden ver que es una referencia relativa porque automáticamente yo voy desplazando y ya me encuentro en A8, C8 y en este caso A9 y C9. Esto es para Excel una referencia relativa. Así como yo puedo tener separado los datos para poder en este caso tener el precio total, también quiero comentarles que yo puedo tener acá, miren, tengo este otro ejercicio donde tengo cantidad y precio. Nuevamente voy a igualar, selecciono la celda, aritmético, vuelvo nuevamente a seleccionar la siguiente celda y acá yo estoy obteniendo el resultado de cada una de ellas. Lo importante es que cuando yo dé clic o en este caso dé enter para poderme posicionar en otra celda y se establezca la acción que estoy haciendo en este momento, cuando yo coloco cruz negrita, que ustedes pueden visualizar que mi puntero está con cruz blanca, pero cuando yo me coloco acá en lo que sería la parte inferior derecha de mi celda, se vuelve una cruz negra. Quiere decir que yo arrastro hacia abajo y automáticamente ustedes pueden observar que tengo el resultado de cada una de ellas. En mi barra de fórmulas siempre se va a mostrar la operación que estoy realizando. En mi celda se va a mostrar el resultado. Si usted quisiera realizar un cambio, lo podemos hacer de dos formas. Una de ellas es darle doble clic a la celda y otro es posicionándome en la barra de fórmulas
ustedes pueden observar que la activación que me hace es en la barra de fórmula no atiene a celda, aunque se encuentra activa. Pero desde el momento que ustedes visualizan esos colores, quiere decir que yo estoy trabajando en la barra de fórmula. Cuando yo lo hago con la celda, vean que la acción se activa en la celda, no así en la barra de fórmula. Tengan mucho cuidado porque hay algunas acciones en las cuales nosotros queremos trabajar o la sintaxis es muy grande, es mejor trabajarlo en la barra de fórmula. Más adelante ustedes van a ir viendo cuando ya trabajen lo que son funciones anidadas, donde la sintaxis es bastante grande, y entonces a veces acá se sobrepasa de la celda y puede suceder que yo tenga información ahí y puedo confundirme. Entonces yo lo hago en la barra de fórmula, que fácilmente cuando yo doy un clic se activa para poder trabajar en ella. Entonces ahora miren, nuevamente tengo acá lo que es mi resultado y automáticamente estoy trabajando con referencia relativa, en la cual yo agarro una celda con otra celda y yo estoy obteniendo mi valor. Pero quiero hacer también referencia que yo puedo tener también un valor constante en una celda. Y este valor constante yo puedo igualar, colocar si gusto el primero, como primero el valor constante, multiplicarlo, vean ahora, hoy si doy clic a la celda y doy enter. Y si yo desplazo para abajo, mi valor constante se mantiene, mis celdas van cambiando automáticamente. Muchos, al realizar una acción con valor constante, cometen el error de colocar el valor que se encuentra en la celda. Está bien, el resultado me ha dado en el primero. Pero si desplazo para abajo, vuelve a cometer el mismo error que le mencionaba anteriormente. Este valor se vuelve para toda la celda, pero yo no quiero eso. Yo tengo un valor en una celda que me representa, la cual al desplazarme para abajo, yo estoy obteniendo mi resultado. Entonces, para trabajar relativo, yo tengo un valor constante, tengo la acción de celda a celda, que no se incluye que estén a la par, y tengo también la acción de poder trabajarlo de celda a celda, en la cual yo estoy obteniendo resultado. Esto es cuando yo trabajo referencia relativa. Excel automáticamente ajusta los valores que se encuentran dentro de la celda para que yo pueda obtener lo que es mi resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, ingeniero. Está claro, ingeniero. Muy amable, gracias. Paso nuevamente a mi presentación y hoy vamos a hablar de las referencias absolutas. Dice acá que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1. Dice que siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas. Quiere decir que acá nosotros colocamos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, porque si ustedes se recuerdan, cuando iniciamos Excel, les mencionaba que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Eso es en la teoría, ustedes buscan internet y siempre van a encontrar este concepto, que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Ahora bien, cuando yo coloco absoluta esa celda, le estoy diciendo que tanto la columna como la fila se tiene que mantener, no tiene que cambiar, porque si esta celda cambia, los valores cuando yo arrastro hacia abajo no van a concordar y me va a aparecer un error. ¿Por qué?
porque Excel no trabaja como X. Para que Excel trabaje como X, teniendo un solo valor y desplazándome para abajo, yo tengo que colocar absoluta esta celda. Y así él va a cumplir la acción de que el valor que tenga esta celda me lo va a multiplicar, me lo va a sumar, me lo va a dividir, me lo va a restar con los valores que tengo en ella. Para colocar el signo de dólar, si ustedes ya vieron el video que muestra, que se muestra en el aula virtual, se dieron cuenta que el profesor lo hacía con Shift 4. Esa es una forma de poderlo hacer. Pero para mí, en mi vida laboral, esa acción no me funciona, porque yo necesito que usted aprenda la acción fácil y rápido para colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Entonces, voy a pasar en este momento nuevamente para mi libro de Excel. Voy a continuar con ese ejercicio que se encuentra acá. Y fíjense, por favor, miren. Dice acá que la columna D corresponde a un descuento. Y ese descuento pueden observar que se encuentra acá en la celda D1. Entonces, quiere decir que este valor yo necesito multiplicarlo por todos ellos porque me está arrojando un porcentaje que tengo acá. Y todo porcentaje siempre se multiplica. Entonces acá, miren, voy a realizarlo con la acción relativa que hemos venido trabajando y voy a multiplicar este valor por este. Al darle Enter, ustedes pueden observar que el descuento de los 4,000 que tengo en total es de 320. Muy bien, el primer resultado ha sido correcto, pero si yo me desplazo hacia abajo, pueden observar que ya no me da el resultado. ¿Por qué no me da resultado? Porque trabajando relativamente, vean por favor la primera celda, tengo C7 por D1, está correcto. El valor lo tengo en este caso en D1. Pero si yo desplazo hacia abajo, ya me aparece D2 y en D2 no tengo absolutamente nada. Si desplazo hacia abajo, así sucesivamente, acá me está tirando un error porque estoy multiplicando un valor numérico con una celda que tiene información de texto. Entonces automáticamente me está diciendo el valor numérico no corresponde a la multiplicación que se está realizando. Entonces no puedo trabajar relativamente. ¿Qué tengo que hacer para que este error no suceda? Lo que dice la teoría. Cuando yo agarro esta celda que tiene que ser relativa porque tengo diferentes valores aquí abajo, yo voy a multiplicar por esta celda y la voy a volver absoluta. Pero vean por favor que con una tecla de mi teclado numérico automáticamente vuelvo absoluta esta celda. ¿Y cuál es esa tecla? ¿Se recuerdan que les mencioné que F4 de nuestro teclado numérico, de nuestra tecla de función, es muy utilizado en Excel? Ya lo vimos para poder, en este caso, realizar el de colocar nuevas hojas, pero ahora lo voy a utilizar para que esa celda se vuelva absoluta. Entonces, necesito que ustedes se aprendan esta acción para que cuando ustedes trabajen referencias absolutas, no tengan que estar dudando para hacer la acción, sino que usted sepa ya cuántas veces tiene que presionar F4 para que la acción le salga. Si yo presiono una vez F4, me vuelve absoluta. Si yo presiono F4 por segunda vez, vuelvo relativo absoluto. Si yo presiono F4 por tercera vez, lo vuelvo absoluto relativo. Y si vuelvo a presionar F4 por una cuarta vez, vuelve a ser relativo relativo. F4 es el que nos ayuda a poder colocar esta celda, el signo de dólar, tanto para la columna como para la fila. Si usted está trabajando con una laptop, las teclas de función, valga la redundancia, están en doble función. Entonces usted lo tiene que hacer con la tecla llamada Fn y presionar en este caso F4 para que realice esta acción que están viendo en este momento. Entonces ahora miren, voy a darle Enter, nuevamente vuelvo a obtener el resultado y ahora voy a desplazar hacia abajo. Pueden visualizar que ahora sí está correcto
la información que tengo acá. ¿Por qué está correcta? Porque quiero que visualicen la barra de fórmulas. Miren, necesito relativa la celda C7 para que pase a C8, pero se mantiene de 1. Se mantiene de 1 en C9, se mantiene de 1 en C10 y se mantiene de 1 en C11. Y finalizo con C12, siempre está de 1. Esa celda es invariable, no se mueve. Ella se va a mantener allí siempre y cuando yo coloque el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Entonces, hablando de absoluto, voy a irme nuevamente al ejercicio que les mostré, donde sí puedo aplicar relativo, pero ahora que ustedes ya observaron la forma de poder trabajar absoluto, yo puedo también realizar esta acción. Voy a volverlo con este 4 absoluto, multiplico por este valor que necesito que sea relativo, porque tengo diferentes valores en diferentes celdas para poder desplazar hacia abajo. Vean que automáticamente yo vuelvo a absoluto tanto la columna como la fila. Pero acá, miren, tenemos que despejar esta lógica de Excel, porque recuérdense que este valor va a ser absoluto. Ustedes visualizan ese 30%, yo no lo puedo mover. No puedo moverlo ni para la columna E ni para la G. ¿Y por qué no puedo moverlo? Porque ahí se encuentra ese valor. Y dentro de la columna E y G hay otros valores. Entonces él no se puede mover. Tiene que ser en este caso absoluta la columna y absoluta la fila. Va a suceder que yo puedo volverlo mixto. Y vamos a hacer ahorita y vamos a comprender ahora cuando necesito que la columna sea absoluta o que la fila en este caso sea absoluta. Pero antes de pasar a la tercera acción, quiero preguntarles, ¿ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a ir nuevamente a mi presentación, comparto acá, y ahora vamos a hablar de las referencias mixtas. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la fórmula $A1 o $B1, etc. Una referencia de fila absoluta, la forma es A$1, B$1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Quiere decir que acá vamos a trabajar con mixtas, donde yo tengo que determinar si ese valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Cuando yo trabajo una referencia mixta, yo tengo que saber, y por eso les decía anteriormente, que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Que cuando yo creo absoluto, le estoy diciendo que ese valor pertenece a la columna y a la fila. Pero cuando yo lo vuelvo mixto, cambia todo. Porque yo necesito que usted considere si ese valor pertenece más a la fila o pertenece más a la columna. ¿Qué es lo que tengo que colocar absoluto para que cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente esa celda o ese valor que se encuentra dentro de esa celda no cambie? Ya sea que lo ajuste el signo de dólar a la columna o que lo ajuste a la fila. Entonces, vamos a irnos ahorita nuevamente para mi libro de Excel. Y fíjense acá, miren, me voy a posicionar acá y voy a trabajar lo que sería mixto. Ya vimos que al colocar absoluta la columna y la fila, automáticamente ese valor permanece ahí, de uno para todo. Pero ahora
yo necesito saber si ese 8% que se encuentra en la celda de 1 pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Entonces, buscando su lógica de lo que estamos haciendo en este momento, quiero que todos los que se encuentren acá me respondan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila? ¿Los escucho? Pueden contestarme también por el chat, no hay ningún inconveniente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila, ese 8% que se encuentra en la celda de 1? Ajá, los escucho. En mi caso, siento yo que a la columna. Muy bien, Raúl, gracias. En mi caso, a la columna. Alexis dice a la columna, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Considero que también a la columna. Muy bien, gracias, Jimmy. Fíjense acá, miren. Recuérdense que esta es la lógica de Excel. No sé si les había dicho anteriormente, pero acá nunca se va a basar a lo que yo les diga, y así es. Todos los usuarios de Excel tenemos diferentes formas de cómo nosotros visualizamos las acciones. Y si algún día se considera que una de las acciones que yo estoy haciendo se puede hacer de otra manera, bienvenida a su opinión. Porque nunca me voy a pelear con alguien que me diga, mire, pero es que yo lo hago de esta manera, correcto. Si usted considera que así es, está bien. Y si el resultado está correcto, no hay ningún problema. En Excel tenemos esa acción que nosotros como usuarios podemos hacerlo de la manera que consideramos correcta. Pero eso sí, usted siempre escuche sugerencias, porque puede suceder que de la manera que usted lo haga se complica un poco más. Y puede suceder que la persona que le esté mostrando sea más fácil la acción que él hace. Pero acá, mire, su opinión es excelente con lo que usted consideró que ese valor pertenece más a la acción. Fíjense acá, miren, lo voy a realizar como la respuesta que ustedes me dieron. Nuevamente, este valor lo voy a multiplicar por esta celda y voy a volver absoluto. Perdón, voy a volver en este caso absoluta la columna presionando 3 veces. Ya coloqué acá absoluto, voy a dar enter, correcto. Miren, acá ahora ustedes van a observar si el resultado está bien, porque ya tenemos acá la respuesta cuando lo hicimos absoluto. Fíjense ahora, miren, voy a desplazar para abajo y no. Ese valor no pertenece a la columna. Este valor pertenece a la fila. Y ahora les voy a explicar por qué. Cuando nosotros trabajamos en Excel, fíjense acá, miren. Quiero que visualicen que ese valor yo lo voy a mover en este momento. ¿En dónde sigue perteneciendo? A la fila. ¿Qué es lo que cambia? La columna. Este valor pertenece más a la fila. Porque ese valor, si yo dejo la columna absoluta, entonces le estoy diciendo que siga corriendo hacia abajo. Y yo no necesito que corra porque no tengo más valores acá. Pero si yo vuelvo absoluta la columna, voy a multiplicarlo y esto lo vuelvo absoluto, le estoy diciendo que la columna se vuelva relativo. Pero esta fila no se tiene que mover este valor. Acá despejamos, porque ahora nos estamos dando cuenta que Excel sí trabaja o las columnas o las filas. Ya nos olvidamos cuando trabajamos mixta de la acción de la intersección entre la columna y la fila. Ahora depende este valor de la fila y no necesito que se mueva. Entonces, al dar enter acá y desplazarme para abajo, pueden observar ustedes que ahí se encuentra el valor. Ahí está, miren.
no me cambie, ahí se encuentra. Al realizar esta acción, vean por favor, me voy a posicionar acá. Ahí se encuentra, ya cambié a G, columna G. Pero, porque ese valor se puede movilizar en la fila, la columna es relativa, automáticamente, miren, me cambia acá. Ahí pueden ustedes observar. Entonces, es así, como usted tiene que saber que este valor, cuando sea único, automáticamente va a ser absoluta la fila y relativa, en este caso, la columna. La columna puede estar en cualquiera de este valor. Lo que me interesa es a la fila que pertenece para que no se mueva y que yo pueda obtener acá el resultado. Me voy a ir al mismo ejercicio que hemos estado trabajando y entonces acá, vean, voy a volverlo mixto. Nuevamente voy a agarrar este valor, lo voy a multiplicar por él y vuelvo nuevamente a colocar absoluto lo que sería mi fila, porque ese valor, aunque no se pueda ya mover, sigue perteneciendo a la fila. Ahora, cuando yo doy enter y desplazo para abajo, tengo correcta la información. Porque Excel me está cumpliendo que de esa columna no se tiene que mover. Perdón, de esa fila no se tiene que mover. El invariable es él. La fila donde corresponde ese valor que tengo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna duda? Si ustedes quieren que les vuelva a repetir, con gusto lo hago. Lo importante es que les quede claro la forma de trabajar, lo que es referencia a mí. Yo tengo una duda. Dígame, Katy. Si estamos trabajando en la laptop, ¿qué dijo que cuál sería la tecla a presionar? Perdone. Es tecla FN y F4 una vez. Mantiene FN presionada y F4. FN la puede encontrar a la par de la tecla de Windows o la puede encontrar la al final de la tecla de función. Muy bien. Presiona gracias. F4, presiona FN y F4 las veces que sean necesarias para volver. Gracias. Muy bien. Con gusto, Alexis. Con gusto lo hago. No se preocupe. Yo nuevamente vuelvo a repetirles aquí. Pero hoy lo voy a hacer con otro ejemplo para que ustedes vayan tomando en cuenta. Fíjense acá, miren, por favor, esto les tiene que quedar claro porque ahorita es un ejemplo. Después van a hacerme, tanto de mi parte, yo voy a iniciar el ejercicio como ustedes lo quiero que lo finalicen. Toda esta información, y al día de ayer estuvimos viendo lo que serían los pegados especiales, ya ustedes ya saben lo que yo hice acá, coloqué la acción de transponer la información. Entonces voy a seguir trabajando mixto. Fíjense acá, miren, recuérdense, el valor es invariable porque ese valor pertenece a la fila. Y entonces yo necesito que cambie. Ahora bien, yo ahora quiero nuevamente realizar esta acción. Tengo acá los totales, ahí se encuentra la fila de totales, y ahora yo voy a multiplicar por este valor que se encuentra en este caso acá. Les pregunto, ¿qué se vuelve acá absoluto? ¿La fila o la columna? La columna. La columna. Vamos a colocar en este caso acá la columna. Y voy a dar enter. Voy a desplazarme acá. Excelente. Así es. Mis valores ahora juegan en cada una de las columnas. Yo necesito desplazamiento en columna. Acá cambia porque es un solo valor en una celda. Pero ahora vean por favor cómo tengo acá. Si yo hubiera hecho la acción diferente, hubiéramos vuelto en este caso acá a la fila, automáticamente no me da resultado. Entonces ahora ustedes pueden observar cuando
es absoluta la fila y cuando es absoluta ahora la columna. Usted tiene que saber si ese valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Y está claro que ustedes ya ahora saben que ese valor, en este momento, como tengo la información, necesito relativo para que mi valor automáticamente, en este caso, cambie. Y necesito absoluta mi columna para poder obtener el resultado que quiero. Estas son las dos formas que puedo trabajar. Nuevamente vuelvo a repetirles acá. Cuando yo coloco mi celda, necesito saber en qué momento este valor, si pertenece más a la columna y a la fila. Para eso ejecuto F4, las veces que sea necesario. Nuevamente les vuelvo a repetir, yo tengo la acción absoluta, absoluta, tengo relativa, absoluta, tengo absoluta, relativa, y nuevamente vuelvo a relativa, relativa. F4 les va a ayudar mucho a poder colocar. Sé que a veces en videos en YouTube vemos que colocan el signo de dólar con Shift 4. Pero fíjense cuánto tiempo, o esta milésima de tiempo que yo me llevo en realizar esta acción, me complica en estar trabajando. Yo no necesito que usted se complique. Yo necesito que usted la acción, cuando usted sepa que va a trabajar absoluto, automáticamente con F4 lo puede. Con las tres formas o las tres formas de trabajar. Absoluta, 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 perdón, relativa, absoluta y absoluta, relativa. Y automáticamente nosotros podemos realizar acá la acción. Usted determina en qué momento se vuelve absoluta la columna o la fila cuando es un solo valor y automáticamente Excel, al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo resultados. Para que siga siendo comprensible este tema, voy a pasarme a otro ejercicio muy diferente de esto que he estado realizando. Y lo voy a hacer con una tabla de multiplicar. Quiero que visualicen, por favor, acá. Lo voy a colocar acá, 2, 3, 4 y la del 5. Vamos a realizar la tabla de multiplicar. Fíjense bien. Y acá quiero que todos me ayuden. Mi fila 1 pertenece a las tablas de multiplicar. La tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4 y la tabla del 5. Y mi columna A representa los valores a los cuales yo voy a multiplicar. Entonces, yo voy a igualar acá. Les pregunto, ¿qué celda tengo que agarrar en este momento? A2. A2. Voy a mi tabla de multiplicar, se encuentra en la fila 1. Mi tabla a la que voy a hacer referencia se encuentra en la fila 1. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la celda que voy a agarrar? B1. Ah, muy bien, B1. Si quiero volver la mixta, ¿qué sería acá mixta, la columna o la fila? La fila. Ah, muy bien. F4 en este caso dos veces. Y voy a multiplicar ahora, ¿por qué? ¿Cuál celda? A2. Muy bien, A2. Doy Enter. Acá tengo el primer resultado. Voy a desplazarme para abajo. Y ahí está, miren. Tengo la celda, en este caso, B1. Me dijeron que se vuelve absoluta mi fila. Operador aritmético. Y la celda a la cual yo voy a multiplicar esta, el número 2, que en este caso sería A2. Muy bien, si quiero volver la mixta, ¿qué celda tengo que agarrar en este momento? Ajá, ¿los escucho? C1. Muy bien, C1.
F4 y voy a multiplicar por C2. No. Este 2 me encuentro ahorita. A2. C. Eso. A2, ok. Entonces acá A2, enter. Y ahora desplazo para abajo. ¿Sí? Muy bien. Quiero volverlo mixto. ¿Qué celda tengo que agarrar en este momento? De uno. De uno. Bien, de uno. ¿Qué vuelve absoluto, la columna o la fila? La fila. Muy bien. Y operador aritmético, ¿qué celda tengo que agarrar? A2. Muy bien, A2, excelente. Y desplazo para abajo. Acá nuevamente, miren, voy a agarrar acá, voy a volverlo absoluto, multiplico por el valor y vean por favor acá algo importante. Ustedes ya están aprendiendo a olvidarse del valor que está dentro de la celda. Ustedes ahora están trabajando ya la celda donde se encuentra el valor para obtener acá el resultado. Aunque yo coloque acá mi tabla del 6, igualo, ¿qué celda tengo que agarrar en este momento? H1. H1. Exacto. Voy a volverlo acá absoluto. ¿Y por cuál voy a multiplicar? A2. A2. Muy bien, A2, excelente. Desplazo para abajo. Y ahí está mi resultado, miren. Automáticamente ya estamos pensando en la lógica de Excel. Donde estamos comprendiendo que nos interesa la celda donde se encuentra el valor, no así el valor que se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque yo ahorita quiero la tabla del 8. Ya no quiero la del 2, quiero la del 7. No quiero la del 3, quiero acá la del 9. Y ya no tengo necesidad de estar realizando nuevamente la operación. Automáticamente, por haber agarrado la celda donde se encuentra el valor, mis valores que ya tengo acá hasta la fila número 11, pero puedo llegar hasta la 20, 30, 40, 50, 200, automáticamente va a realizar el cambio. Primero, porque efectué bien la operación. Y segundo, que al cambiar el valor que se encuentra acá, en ningún momento se tiene que borrar ni hacer absolutamente nada. Automáticamente va a cambiar. Porque aunque usted lo coloque absoluto, porque es a la celda la que volvió absoluta, entonces ese valor puede cambiar en cualquier momento y estamos obteniendo resultados. ¿Queda claro ahora la forma de trabajar referencias relativas, absolutas y mixtas? Sí, ingeniero. Sí, queda claro. Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Entonces ahora, miren, vamos a pasar al ejercicio. Solamente quiero finalizar acá. Cuando nosotros completamos lo que sería la información de porcentajes, ya sea que lo haga con valor constante, ya sea que lo haga con referencia mixta o que lo haga con referencia absoluta, vean que me está pidiendo una nota final. Quiero que ustedes siempre piensen que relativo, eso siempre puede llegar a sucedernos en una tabla y no por eso voy a estar pensando siempre en absoluto y mixto, ¿no? Acá miren, aunque haya vuelto absolutos alguna celda, yo puedo fácilmente trabajar relativamente, donde estoy trabajando lineal, y es algo que les mencionaba que Excel trabaja en columna, ya lo habíamos hecho en columna, hoy lo estoy haciendo en una sola fila, estoy realizando el operador aritmético de suma, y al darle enter, yo estoy obteniendo acá mi resultado. Relativamente continúo desplazándome hacia abajo y estoy obteniendo siempre mi valor. Usted puede trabajar dentro de una tabla absoluto, puede trabajar lo mixto, tanto la columna como la fila, o podemos trabajar en este caso al final algo relativo.
es una mezcla que usted tiene acá. Lo importante es que usted siempre al condicional se sepa qué ha hecho ahí. Ah, bueno, acá trabajé absoluta la celda y la multipliqué por la nota que tengo acá. Y es por eso que obtuve resultado. Bueno, acá la trabajé, por ejemplo, mixta, donde sé que el valor corresponde a la fila y entonces yo acá estoy obteniendo mi resultado. Acá es relativo. En ningún momento voy a colocar acá absoluto ni mixto, porque yo necesito que al desplazarse para abajo, porque él relativamente trabaja como fila, 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 o como columnas, 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 automáticamente, miren, ahí estoy obteniendo. Me va desplazando de D8, F8, H8, a D9, F9, H9, y así sucesivamente, hasta llegar a D12, F12 y H2. Entonces, acá estamos finalizando este ejercicio. Creo que también este ejercicio lo hemos finalizado. Finalizamos la tabla de multiplicar para poder trabajar. Ahora me voy a ir al ejercicio que voy a iniciar y que necesito que ustedes me cumplan. Quiero decirles que este ejercicio que les voy a colocar en lo que es nuestro grupo de WhatsApp, es importante que todos me lo realicen. Fíjense, tengo ahorita 13 participantes acá. Espero que estos 13 participantes y los que van a ver después la grabación puedan mandarme este ejercicio. Ya hemos visto paso a paso cómo poder trabajar las referencias absolutas, relativas y mixtas. Pero esto no es trabajar en Excel las referencias. Esos son ejemplos que se ponen para que ustedes lo puedan hacer. Acá es donde usted me va a demostrar que sí ha aprendido esta noche a trabajar referencias. A nosotros nos van a dar datos donde acá va a haber mezcla de valores constantes, donde vamos a colocar primero las operaciones y después de haber sacado los resultados, nosotros necesitamos obtener en algunas celdas el complemento de todos ellos. Entonces, este ejercicio, mire, dice complete los cuadros anteriores utilizando las siguientes fórmulas, pero verificando en cuáles de ellas es necesario aplicar la referencia absoluta relativa a un mixto. No me vaya a estar colocando valores que no corresponden en celdas cuando usted tiene un valor constante. A veces nos dan valores ya constantes, o sea, me dicen, Vanessa, a ti te vamos a otorgar un 20% de descuento por la compra del primer cliente que tengas, pero me lo están dando a mí. Entonces, yo no puedo colocarlo en el sistema donde están, en este caso, toda la información, sino que mi jefe va a llegar, va a colocarme este 20% de descuento porque es un valor constante y me va a aplicar para la primera compra del cliente que llegue. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro y nos están dando un valor constante, eso lo tenemos que aplicar dentro de la C. Entonces, acá, miren, voy a iniciar, me dice el valor POP. Me dice que el valor POS es igual a cantidad por valor unitario. Muy bien, voy a trabajar la tabla. Acá tengo cantidad y acá tengo valor unitario. Automáticamente yo sé que voy a trabajar relativo. Agarro esta celda, multiplico por esta celda, doy Enter y acá estoy obteniendo mi resultado. Desplazo para abajo y ya tengo acá. Miren, ¿por qué? Porque estoy trabajando relativamente. De D6 a F6 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Voy a trabajar el valor principal neto. Entonces me vengo acá a mi tablita y me dice, valor principal neto es igual a un valor constante, que es 1.08626675 y dice que lo voy a multiplicar por el valor FOB. ¿Dónde se encuentra el valor FOB? Acá está, el que acabamos de realizar. Entonces acá voy a igualar. Voy a colocar mi valor que sería 1.08636675 y lo voy a multiplicar por el valor POP que corresponde a la celda G6. Sigo trabajando relativo porque ya les enseñé en ejemplos anteriores que este valor puede ser relativo porque lo estoy colocando dentro de la celda. Ahora voy a dar Enter. Ya estoy obteniendo acá mi resultado. Voy a desplazar hacia abajo y automáticamente tengo. Esto que me está apareciendo a mí, a ustedes no les va a aparecer. A ustedes se los voy a dejar en blanco.
El ejercicio ustedes lo van a trabajar hasta acá, hasta completar cada uno de ellos. Pero acá, para que ustedes vayan viendo cómo se va llenando, lo dejé de esta manera, pero ustedes me lo van a completar todo. Necesito, por favor, que me envíen este ejercicio, porque así voy a saber que ustedes han comprendido cómo trabajar las referencias relativas a conductas indígenas. Yo necesito que cada vez que usted ingrese a esta clase, usted pueda llevarse el conocimiento de Excel. A mí me interesa que mis estudiantes, cada vez que ingresen, puedan al final saber cómo trabajar en Excel. Es por eso que necesito que este ejercicio usted me lo entregue. Vamos a tener desde este día que iniciamos el módulo hasta el día jueves para poderlo entregar. No se preocupe, tenemos 4 días para poderlo. Y si usted por algún motivo, por fuerza mayor, en esos 4 días no me lo puede entregar, todavía le voy a dar el día viernes para que lo pueda hacer. Pero lo importante es que me lo entregue. Entonces, ahora miren, voy a seguir acá. Dice gasto de envío, acá aparece en la parte de encabezado gasto de envío, dice que al peso, acá tengo al peso, voy a igualar y voy a colocar en este caso entre paréntesis, me está pidiendo que entre paréntesis coloque un valor constante que son 130. Y este lo voy a dividir por el total del peso bruto. Muy bien, me voy a ir al peso bruto. Este es un valor que ya tenía acá y dice total de peso bruto. Quiere decir que acá aparece la palabra total. Bueno, porque la celda, la columna está con un ancho pequeño, no aparece la L al final, pero acá dice total. Entonces dice total de peso bruto. Muy bien, ese es el total. Ah, pero si ustedes revisan en este momento, este valor dice que después, al haber dividido, va a salirse y se va a multiplicar por el valor principal, por el peso bruto. Ah, entonces quiere decir que automáticamente yo voy a cerrar acá mi paréntesis, miren, y voy a hacerlo con este. Perdón, se me movió acá. Entonces dice que voy a multiplicar por este valor. Al darle enter, muy bien, acá tengo 24.38, pero si yo desplazo para abajo, error. No está. Ah, entonces necesito ir a verificar acá qué es lo que tengo que volver absoluto. Se pueden fijar ustedes, acá está un valor que es único. Ah, entonces a este voy a volver absoluto. Y después vean por favor que tengo C6. Quiere decir que necesito que se mueva de fila y que se mantenga la columna. Ah, entonces voy a volver acá mixto, 3 veces F4. Porque necesito que se vuelva relativa a mi fila absoluta a mi columna. Vamos a ver si ahora está en lo correcto. Desplazo para abajo, ahí está el resultado. Y si trabajo acá el último, para que después ustedes, si gustan, pueden ver el video, voy a igualar y dice que ahora al valor, voy a abrir paréntesis, nuevamente tengo un valor constante. Y dice que ese lo voy a dividir por el total principal neto. Acá tengo el valor principal total neto. Voy a agarrar en este caso el total. Nuevamente F4. Voy a cerrar mi paréntesis. Y dice que lo voy a multiplicar por el valor principal neto. O sea, este valor. F4 3 veces. Doy enter. Me posiciono arriba y desplazo para abajo. Y ya tengo el ejercicio. La lógica de Excel. El valor que para usted represente que va a multiplicar otros valores y que ese valor necesita que se encuentre ahí siempre, es el que usted va a volver absoluto. Y mixto va a ser aquel valor que usted considere si es para la columna o la fila. Si usted va a saber que ese valor representa a la fila, entonces usted lo vuelve absoluto. Y si usted representa, en este caso, a la columna, ese va a volver absoluto. ¿Qué me interesa? Que usted reconozca las diferentes formas. Este ya es un ejercicio que en su vida laboral puede utilizar para trabajar todo tipo de referencias. Porque acá me va a mezclar referencias absolutas, relativas y mixtas. Ya no en ejercicios diferentes como lo venía trabajando, sino que en él usted va a saber si este lo va a colocar absoluto, si va a ser relativo o va a ser mixto. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Edwin, dígame. Sí.
Veo que tiene levantada su mano. No. No, no, no. Ah, muy bien. Entonces, permítanme que la voy a bajar. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de explicar? ¿O los confundí? Sí, ingeniero. No, sí. Ha quedado claro. Ok, muy bien. Entonces, les voy a colocar ese ejercicio en el grupo de WhatsApp. Siempre les voy a colocar ahí mi cuenta de correo para que me lo puedan enviar. Espero que cada uno de ustedes lo puedan hacer. Créanme que voy a irlo revisando cada una de las celdas que ustedes realicen y cualquier sugerencia, pues se las hago llegar siempre por correo electrónico. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche todos y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches.